Continuando nuestro ciclo de conferencias, es un placer para nosotros presentarles la conferencia Innovación con la fórmula israelí, explorando el SIT (Systematic Interactive Thinking) a cargo de nuestro invitado Ricardo Pukin. Él es director del SIT, la agencia de innovación israelí creadora de la metodología Systematic Interactive Thinking eh, para Chile y México. Experto en desarrollo estratégico. De, la, de empresas y organizaciones a través de la innovación sistemática. En sus más de 25 años de experiencia, ha desarrollado posiciones ejecutivas en ABB, multinacional líder en tecnologías de automatización, y en BCI, una de las corporaciones financieras principales de Latinoamérica. Es ingeniero civil, industrial de la, de la Universidad de Chile y magíster en gestión de innovación. Esta conferencia es en colaboración con la Embajada de Israel, por lo cual quiero ceder la palabra a nuestra amiga colaboradora Ana Guzmán, directora de Desarrollo de Negocios de la Oficina Comercial de Israel en México, de la Embajada eh, aquí en, en México. Entonces, bueno, pues eh, les cedo la palabra, por favor, Ana, adelante. Gracias, Proylan. Un gusto poder participar el día de hoy eh, en este encuentro. Eh, primero que nada, me gustaría agradecerles precisamente a ustedes quienes fueron eh, los que tuvieron la iniciativa en un inicio para acercarse con nosotros para... La oficina comercial y para la Embajada de Israel es un honor poder participar y tener espacio en estos foros tan importantes para la comunidad eh, mexicana estudiantil y sobre todo para poder dar un poquito de, de foco a, a estas iniciativas y estas tecnologías que estamos desarrollando dentro de las empresas israelíes con las que estamos en contacto. Antes de continuar y sobre todo tomando en cuenta el contexto internacional, quisiera invitarles a guardar un minuto de silencio en memoria de las víctimas de los continuos atentados terroristas. Sé que si bien no es un tema que estamos cubriendo como tal en el foro el día de hoy, eh, pues es importante tener eh, conciencia de lo que está sucediendo internacionalmente, ¿no? Por eso, pues les invito, como lo dije, a guardar este minuto de silencio eh, por todas las muertes de las más de 600 personas, entre ellas niños, mujeres y ancianos, que, han llevado, que se han llevado a cabo desde el sábado 7 de octubre. Y bueno, mencionar que este acto es un ataque directamente contra la paz y la humanidad y en este momento de dolor queremos expresar nuestras condolencias a las familias de las víctimas y nuestro apoyo a los heridos. Eh, y ya posteriormente pues podemos continuar con, con la agenda y con toda la estructura del evento. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias. Nosotros nos, nos unimos y, y tenemos un fuerte abrazo ahí los eh, por esta pena que está cruzando Israel y bueno pero pues agradecemos tus palabras Ana y si les parece bien iniciamos nuestra conferencia te damos la, la bienvenida Ricardo es un gusto tenerte con nosotros por favor si quieres iniciar bueno muy buena, buenas tardes ya eh, les voy a compartir aquí la presentación y comenzamos con, eh, con esta conferencia bueno, lo primero también quisiera agradecer la invitación a, a, tanto del, del, de, del encuentro, de los organizadores de este encuentro de Anuys tic y, y, y digamos y también de la misión comercial de la embajada de Israel en México. Eh, así que por parte nuestra y en lo personal estamos orgullosos de participar en este encuentro y también nos sumamos a a este minuto de silencio que Ana nos, nos invitó eh, en, en, digamos, como reacción a todo lo, a este eh, momento muy complejo que está viviendo Israel. Bueno, eh, dicho eso, eh, también creemos que una de las mejores formas de, de responder con un mensaje de paz hacia todo lo que está ocurriendo es continuar y compartir conocimiento, compartir experiencias eh, entre Latinoamérica con Israel, y eh, así que eso es lo que vamos a hacer y, y los invito a seguir esta presentación. Bueno, eh, hoy eh, yo en este momento estoy en Chile, eh, por lo tanto, todo lo que les voy a hablar tiene que ver con una metodología eh, creada en Israel que se llama SIT, Systematic Inventive Thinking, que es utilizada globalmente. Es una metodología creada en Israel, pero eh, aplicada en distintos países del mundo y en particular les puedo contar desde la experiencia en Latinoamérica, en países como en Chile, esto se aplica en Colombia, se aplica en muchos países de Latinoamérica, en México muchas organizaciones lo están haciendo y lo que buscamos es vincular con este conocimiento todo lo que es academia, también con todo lo que es industria. Muy bien, para comenzar... Les voy a pedir, y esto es quizá lo más complicado que vamos a hacer en esta conferencia, a todos los que nos están, que están escuchando esta conferencia, que si pueden preparar un lápiz y una hoja de papel que tengan a la mano, muy bien, y dibujen tres círculos en esta hoja de papel. Esa es la indicación que les quiero, les quiero plantear. Tres círculos en esta hoja de papel. Y cuando lo tengan, por favor lo guardan muy cerquita de ustedes porque vamos a ver qué es lo que pasa con esto en unos minutos más durante esta conferencia. Muy bien. Eh, estamos hablando de Israel. Eh, todos sabemos que Israel, más allá del momento complicado que está viviendo en este momento desde, desde el, estos, este par de días, sabemos que es un país que ha desarrollado una cantidad de tecnología y de, digamos, conocimiento que es incalculable. Si vemos algunos números, podemos ver que Israel actualmente tiene alrededor de una inversión del 5,4% de su PIB, de su producto interno, puesto, digamos, en eh, inversión en investigación y desarrollo, en innovación. Eh, en los países de Latinoamérica eh, nos cuesta mucho esto. Eh, el caso de Chile, por ejemplo, tenemos menos del 0,4%. Por lo tanto, aquí estamos viendo, empezamos a ver algunas diferencias y decimos, son, son, eh, son eh, digamos, inversiones mayores las que se están haciendo en el ecosistema de innovación de Israel. Y lo que vamos a ver, uno trata de encontrar una respuesta, es decir, bueno, cómo en muy pocos años, en, eh, Israel fue fundado hace 75 años y en los últimos más o menos 30 años aproximadamente, desarrolló toda una... De industria basada en el conocimiento y en la investigación muy muy fuerte, eh, a tal punto que por ejemplo todo lo que es high tech, desarrollo de software, etcétera, es el 15% del PIB y un eh, 33% de los unicornios. Estos son estudios que hay cada uno con su fuente eh, que existen a nivel global. Eh, en ciberseguridad están en este ecosistema. Eh, hay, es el cuarto lugar en el global startup ecosystem. Sí, hay más de 300 multinacionales con centros de I+D en Israel y, y digamos cantidad de startups más de 7000, digamos es una de las lugares donde hay mayor densidad de startups per cápita. Si se fijan, le estoy mostrando una ciudad, este es el caso de Tel Aviv, una ciudad moderna que donde digamos es un centro de negocios, un auge y por otro lado le estoy mostrando una ciudad antigua con historia que es Jerusalén y que está muy cerquita. Sabemos que ahora todo esto está pasando por un momento, momento difícil, que esperamos que, que, que se oriente eh, prontamente hacia una solución, hacia la paz. Pero sepamos también que estos son lugares donde históricamente ha existido mucho flujo de conocimiento. Eh, esto es milenario. Desde, desde toda, la, toda la historia, este es un lugar del planeta donde han sido cruzados, han pasado por ahí distintas culturas. Y, y yo diría que ese es uno de los motivos también que ayuda a explicar el por qué eh, en esa región, en ese lugar, se, se genera de una manera tan robusta una economía del conocimiento. Bien, pero también es una economía que tiene que ver con, digamos, con la escasez. Vamos a estar hablando ahora sobre la economía del conocimiento y sobre la economía de la escasez. Muy bien, ¿qué es lo que es eh, esto de SIT? el pensamiento sistemático inventivo. Lo primero que me gustaría compartirle, y eh, sé que aquí esta conferencia la están viendo muchos profesionales, muchos estudiantes, muchos académicos, pero muchas personas también que están ligadas a todo lo que son las tecnologías de la información, desarrollo de software, mantenimiento de plataformas, todo lo que es TI. Eso es un, es un sector que, que está en crecimiento y que cada vez está con mayor cantidad de desafíos por por llevar adelante las innovaciones. Entonces, nosotros como, digamos, desde el origen, digamos, como ingenieros, yo particularmente soy de formación ingenieril, nos gusta mucho este tipo de pensamiento, el pensamiento sistemático. Cuando estamos en un punto A, digamos, punto de partida, en una situación existente, y queremos ir a un punto B, producir un cambio, eh, digamos, implementar, por ejemplo, un proyecto, estamos acostumbrados y hemos sido formados para seguir un proceso sistemático, un paso a paso así, muy, muy claro. Pero cuando las condiciones del entorno nos cambian, recién salimos hace muy poquito de unas condiciones especiales como el COVID, ¿no es cierto? A nivel global se nos cambiaron las reglas del juego. Cualquier tipo de situación en que, de esta que se habla tipo buca, de volatilidad, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad. Cualquier tipo de situación en que tengo que ir de un punto A a un punto B y necesito pensar de manera inventiva, de manera muy creativa, ya se nos hace un poco más complicado. Y ninguno de nosotros quiere estar en la mitad de ese bosque, como lo muestra esta imagen. Ahí realmente es muy difícil seguir esos procesos creativos y seguramente a los profesionales de TI les pasa mucho en que tienen al frente clientes internos en sus organizaciones, en que les van demandando desarrollo de nuevas soluciones. Y, y muchas veces el, el estado del arte o lo que tenemos disponible realmente no va a servir de manera directa y vamos a tener que abordar un proceso de desarrollo de creación de algo nuevo entonces eh, lo que hace el pensamiento sistemático inventivo SIT por sus siglas en inglés es que sistematiza el pensamiento inventivo lo digamos todo este pensamiento medio caótico que nosotros vimos en la imagen anterior que es muy propio del proceso de creatividad, lo pone en una metodología, en un método que me permite ir del punto A al punto B, pero aplicando ciertas técnicas y ciertos principios que hoy día yo voy a tener la posibilidad de compartirles. ¿Bien? Entonces, y lo más interesante, vamos a ver unos minutos más en que yo cuando ya logré llegar al punto B, puedo hacer una especie de ingeniería inversa y tratar de decodificar, de entender cómo fue mi proceso de desarrollo, proceso inventivo. ¿Muy bien? Todo esto que les estoy comentando eh, es una metodología creada en Israel por una agencia que se llama SIT, eh, con más de 25 años de experiencia y esto, todo lo que les voy a mostrar, tiene aplicación en muchas organizaciones. Eh, esto se los muestro para, digamos, eh, decir que esto está aplicado en la industria con mucha vinculación con el mundo académico. Muy bien. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarles, y, y esto es para pensarlo de manera individual, cada uno es parte de una organización. Son, eh, probablemente los que me están escuchando son profesionales que manejan el área TI de una universidad, de un centro académico. Y, o también puede ser alguna persona que esté estudiando o que siempre vamos a ser parte de algún tipo de organización. Y yo les pregunto, si tuviese que decirles del 1 al 10 en una escala, ¿qué, qué tan importante debiera ser la innovación en nuestra organización? Y les pido entonces pensar mentalmente. Y clasificar esto. Si 10 es muy alto y 1 es muy bajo, tratar de decir, bueno, tratar de proyectar qué tan importante deberá ser la innovación. ¿Bien? Esa es mi primera pregunta que les me gustaría plantearle. Y si después les pongo una segunda pregunta, en la misma estructura, en una escala de 1 a 10, y les preguntase, bueno, ¿cuál es el grado de avance de la innovación en su organización? Y también los invito a responder. Y ojalá lo puedan escribir en una hoja. Bueno, habitualmente en este momento no tenemos la oportunidad de interactuar de manera directa, pero puedo adivinar, eh, al menos por experiencia, cuando hacemos esta, esta consulta, esta pregunta con, con equipos de trabajo de manera presencial, y habitualmente tenemos que hay una diferencia entre estos dos números. En general tenemos una aspiración y podría apostar a que la mayoría dijo que la, la innovación es muy importante en sus organizaciones, puntaje del 8, el 9 o el 10 pero el grado de avance real en nuestros países, en México, probablemente hay algunas personas conectadas de Latinoamérica, capaz que nos da un puntaje muy perceptivo esto, más bajo del 2, del 3, del 4. O sea, tenemos una brecha respecto a lo que nos gustaría, a lo que nos está demandando el mercado y los usuarios respecto a lo que creemos que tenemos. Hoy estamos conversando entonces acerca de una metodología que se llama SIT, que nos va a ayudar a ver cómo sistematizar la implementación, el uso de la innovación en nuestros equipos de trabajo. Entonces, si yo les preguntase también y, y muy matemático, pensemos que estamos en un mundo de lo sistemático y yo les dijese bueno, pues estamos evaluando y lo estoy desafiando a decir bueno, en qué grado tenemos la innovación, pero ¿cuál es qué es lo que es esto de la innovación? Entonces también los invito a pensar: si ¿sí? innovación, un resultado innovador fuese X más Y más Z, tres palabras. ¿Cuáles podrían ser esas tres palabras? Bueno, y aquí eh, me gustaría compartirle: esto, esto es un punto de vista, no es, no es la, la, la verdad absoluta sobre esto, pero a nosotros nos gusta decir que la innovación es, digamos, la intersección de estos tres círculos. Sí, es La innovación es cuando tenemos novedad, cuando tenemos valor pero también cuando tenemos viabilidad. Cuando están esas tres condiciones, esos tres elementos, podemos decir que estamos frente a la innovación. Si lo llevamos a los verbos, a una frase, algo mucho más, digamos más verbal, más poético, podemos decir que innovar, y nos gusta usar esta definición a nosotros, es pensar y actuar de una manera diferente, útil y efectiva. ¿Para qué? Para cumplir con los objetivos que cada uno tenga. Esto nosotros también nos gusta decir, digamos, salir de digamos del, del teatro de la innovación y más bien decir, mira, incluso ser más provocador y decir, no hagas innovación. Te invitamos a que innoves en lo que tú haces. Y esto lo podemos aplicar en, en una organización, en distintas funciones, en distintos departamentos, en distintas divisiones que tiene la organización. Esto no es solo de lo que es el departamento de innovación. Sino que más bien nos gusta plantear de que estas prácticas de innovación se realizan, se pueden hacer en el área de operaciones, en el área de recursos humanos, por supuesto en el área de TI, en la logística, etc. Y también lo podemos hacer a nivel de individuo, a nivel de equipo y de organización. Bien. Eh, cuando hablamos de hacer innovación, también nos podemos preguntar, bueno, ¿de qué estamos hablando? Porque me imagino que todos quieren escuchar aquí sobre tecnología, ¿no es cierto? Sobre... Los últimos avances en tecnología que tiene Israel, que están detrás de los números que les mostré al principio. Pero lo principal que me gustaría mostrarles hoy tiene que ver más con una especie de decodificación del mindset, de la forma de pensar para sacarle el máximo provecho a los recursos tecnológicos, a la tecnología que realmente podemos tener disponible. Entonces, nosotros podemos hacer innovación, por un lado, para solucionar problemas de manera creativa, con tecnología o sin tecnología. También lo podemos hacer, podemos innovar para transformar procesos. Hoy en día estamos eh, con una necesidad de hacer transformación digital, de tomar procesos que han sido convencionales en el tiempo y no hacer una optimización, sino que más bien plantear una transformación de procesos. También podemos desarrollar nuevos productos y servicios a nivel de las organizaciones nuestra, mundo académico u otros sectores que están aquí presentes en esta conferencia pero también podemos desarrollar nuevos productos y servicios a nivel de mi área de TI hacia mis clientes internos en mi organización y podemos también aplicar esta forma de pensar este pensamiento sistemático inventivo para mejorar la comunicación para alinear lenguaje entonces ya dicho eso ya dicho eso al, al final de la conferencia vamos a tener un espacio también de preguntas y vamos a poder eh, profundizar hacer un doble clic en algunos temas que le estoy presentando. Pero si yo les preguntase, bueno, está bien, ya entendemos, tenemos un alineamiento, vemos un punto de vista de qué es lo que es innovar, a continuación nos podemos preguntar por qué necesitamos innovar, eh, para, por qué es tan importante esto. Bueno, y aquí nosotros podemos decir, del punto de vista de la industria, del punto de vista de los negocios, de que la innovación siempre nos va a entregar competitividad. Ese, esa es un, una ventaja de aquellas organizaciones o esos equipos eh, que innovan se vuelven más competitivos. También es por su supervivencia, sino también, bueno, preguntémosle a la gente de Kodak o a la de Blockbuster, eh, Blackberry, qué es lo que pasó con ellos y la innovación realmente es la que permite sacar una ventaja y es un tema de supervivencia. Pero lo que más nos gusta decir es que la innovación nos va a permitir tener alternativas, nos va a poder tener, tener libertad, eh, poder elegir caminos, respuestas de trabajo para cuando yo estoy enfrentado a cualquier tipo de desafío. Eh, competitividad, supervi eh, supervivencia, pero especialmente nos va a permitir elegir. ¿Bien? Entonces ya conocemos un punto de vista de qué es lo que es esto de innovar. Estamos tratando de ver esta mirada también israelí. Y vamos a ir cada vez un poquito más en detalle. Vamos a ir viendo eh, cuál es el diferenciador de esta manera de pensar. Hemos visto qué es lo que es innovar y por qué es tan importante. Ahora yo les pregunto, bueno, ¿qué es lo que nos impide innovar? Al momento de innovar yo tengo que pensar diferente, tengo que generar esta, estas novedades. Y muchas veces, estoy seguro que todos los que están aquí, cuando nos sentamos con nuestros equipos de trabajo, nos cuesta muchísimo al momento de crear algo diferente, que sea implementable, de que eso realmente se pueda hacer de manera efectiva. Entonces, aquí yo les, les pongo la pregunta, bueno, ¿qué es lo que nos impide pensar de manera diferente? Y me imagino que cada uno, cada una va a tener alguna, alguna, algún punto de vista, alguna opinión. Y, y aquí me gustaría recurrir a lo que les pedí al principio. Me gustaría que busquen esa hoja que les pedí al inicio y les pedí que dibujen tres círculos, ¿cierto? Simplemente, esa fue la, la, la indicación. Tomen una hoja y dibujen tres círculos en la hoja. Les pido que por favor lo tomen, lo vean. No voy a tener yo la posibilidad ahora de ver sus su trabajos, su, su respuesta, pero podría adivinar. De que la mayoría, podría adivinar que la mayoría hizo sus tres círculos de la manera que yo le estoy presentando acá. Podría adivinar. Eh, son tres círculos así como le estoy mostrando aquí en, en, una, en una línea, tres círculos así como el que está aquí abajito, tres círculos concéntricos. Si se fijan, si es que la mayoría o cada uno ve de que de manera natural respondió en dibujar sus tres círculos de esta forma, Fíjense que va a haber una línea, va a haber una especie como de simetría en lo que ustedes hicieron, sin ninguna instrucción. Yo no les di ninguna pista. Van a decir, bueno, Ricardo es un mago. No, lo que yo estoy introduciendo en este momento es que la respuesta humana tiene sesgos cognitivos. En este caso, nadie probablemente, muy poquitos hicieron los dibujos, los círculos como yo lo estoy mostrando en este dibujo. La mayoría probablemente lo hizo de esta forma con simetría. Bueno, a esto del punto de vista del conocimiento, lo que estamos aprendiendo en este encuentro, nosotros le llamamos que una especie de fijación, de sesgo que tiene que ver con la simetría. Es nuestra respuesta rápida de eh, resolver un problema muy básico como dibujar tres círculos, pero siempre vamos, nos va a gustar esto de que esté balanceado. Esto se los muestro porque en el desarrollo de la metodología Saiti, en sus orígenes, en, lo, en los años 90. Se, se empezó a estudiar muy muy a fondo, desde el punto de vista académico, qué es lo que pasaba con estos sesgos cognitivos. Y bueno, y metodológicamente en, en SIT eh, le, le hemos puesto el nombre a este fenómeno, fenómeno mental, le llamamos fijación mental, fenómeno cognitivo. Es una um, forma de ver cuando miramos un objeto o una situación, habitualmente como primera respuesta lo vamos a ver de una manera específica en la cual se excluye cualquier tipo de alternativa. Lo vamos a mirar de manera convencional. Muchas veces lo vamos a ver de, lo vamos a ver de manera simétrica. ¿sí? Que, 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 usemos este concepto, quedémonos primero con este primer aprendizaje de que cuando queremos innovar, donde sabemos que es importante innovar, cuando le pidamos eso a nuestros equipos o no, nos lo pidamos a nosotros, nos va a costar mucho hacer eso porque nos va a, digamos, a, a atacar un fenómeno cognitivo, natural, humano que se llama fijación mental. En SIT, y hoy no vamos a poder profundizar mucho por un tema de tiempo, pero quedémonos con la idea de que hay mucho estudio, mucha sabiduría en el desarrollo de estas eh, técnicas, de esta metodología, en que quienes crean esta metodología se, ha, se, se dan cuenta que hay una serie de distintos tipos de fijaciones mentales. Y quedémonos con la idea de que hay al menos tres. Aparte de la fijación simétrica, vemos que hay un tipo de fijación que se llama estructural, otra que se llama funcional y otra que se llama relacional. En otra oportunidad, eh, con, oportun con posibilidad de tener más tiempo, eh, o los invito a, a investigar más, más información después, uno puede profundizar de las bases eh, teóricas y académicas que están detrás de estos tres tipos de fijaciones. Muy bien. Nosotros podemos decir que estas fijaciones mentales son las que nos impiden innovar de manera involuntaria, no, aunque nosotros declaremos o hagamos un concurso, digamos, señores, señoras, vamos a hacer una innovación, aunque lo queramos hacer, nos va a asaltar este tema que se llama las fijaciones mentales. Y fíjense, esto ocurre a nivel en distintos niveles: a nivel individual, a nivel de equipo, a nivel de empresa, en la industria, a nivel de una organización, puede ser también una organización sin fines de lucro, a nivel de la industria en la que estoy participando y por qué no decirlo a nivel de sociedad. Nuestra primera respuesta va a ser naturalmente ir a lo convencional. Entonces, si lo vemos así en un diagrama, a mí me gusta mucho mostrarlo a través de este diagrama que le estoy presentando, nosotros tenemos ahí un grupo de personas y eh, cuando queremos pensar diferente, on demand, no siempre queremos ser creativos e innovadores, pero cuando lo necesitamos hacer, vamos a chocar con un muro. Y ese muro puede ser de distintos tipos, como del tipo del muro de la fijación estructural, de la funcional o la relacional. Ese espacio, cuando chocamos con el muro, es el terreno del pensamiento convencional. Es más de lo mismo. No hay nada diferente en este terreno. Bien, entonces, naturalmente la pregunta que nos vamos a hacer es, bueno, ya tengo todo muy claro, es importante innovar y cuando quiero innovar, choco con las fijaciones mentales. Cuando hablamos del caso de Israel, vamos, les voy a mostrar algunos ejemplos. Básicamente se hace muy, muy interesante este caso porque es una industria, es un ecosistema de innovación que esencialmente está cuestionando todo el tiempo estas fijaciones mentales. Eh, me dan unos minutos y ya vamos a llegar a ver algunos ejemplos. Bueno, entonces la pregunta es: ¿cómo podemos superar estas fijaciones mentales? Entonces, para esto les voy a compartir un pequeño video y me gustaría que. Que estén muy atentos en ver qué es lo que ocurre eh, en esta situación. On your marks. Set. Fíjense lo que vimos recién. Es un spot publicitario de los Juegos Paraolímpicos, creo que en República Checa, pero que es muy curioso. No vimos ninguna imagen, ¿cierto? Entonces ahora yo les pregunto y traten de pensar qué es lo que hay en común entre lo que les mostré recién, entre lo que les estoy mostrando ahora, digamos, un auto con su, con su rueda, con su neumático, pero que no tiene, no tiene la goma, ¿cierto? qué es lo que hay de común entre el video que les mostré recién y este, este ejemplo y también con este tercer ejemplo una bicicleta que todos la debemos conocer con, para nuestros hijos nuestros sobrinos en que es una bicicleta pero sin pedales y qué es lo que hay en común con este caso que seguro mucha gente lo conoce que el cirque de soleil un circo que si nos ponemos a investigarlo a entender el caso el modelo de negocio es un circo que no tiene animales como estamos acostumbrados, los que cuando chicos íbamos al circo y íbamos básicamente a mirar los animales. Imagínense lo que es romper acá, que es un circo sin animales. Y creo que tienen en común con este caso, que es un caso de Israel, personalmente lo, lo he visitado muchas veces, que es la compañía Watergen. Fíjense lo interesante. Ellos lo que hacen, desarrollan una máquina que eh, produce agua potable pero desde el agua que está en la atmósfera, el agua que está en el aire. Entonces fíjense, reemplazan lo que es la clásica solución de, de entrega de agua potable que uno la saca de una fuente de agua como la que estamos acostumbrados toda la vida y lo que hace elimina eso y lo saca de algo que está presente en la escena. Pues realmente el agua está presente. Yo ahora también la podría estar tocando figura, figurativamente. Esta es una empresa de generación de agua potable atmosférica que tiene unas patentes es una empresas líderes en Israel a nivel global o creo que tienen en común todos estos ejemplos que le estoy dando con esta secuencia vemos por ejemplo estos eh, lentes ópticos como el que yo tengo puesto que son con marco fíjense que el paso siguiente el marco se eliminó y surge tecnológicamente los lentes de contacto lentes ópticos de contacto pero y ahora vamos a un tercer caso y surge una empresa, también israelí, eh, luego les puedo compartir el nombre, eh, que está desarrollando, ya está con mucho avance, eh, unas gotas que yo me las pongo en el ojo y hacen producir el efecto equivalente a lo que son los lentes ópticos tanto de contacto como con marco, ¿sí? Entonces yo me las pongo en la mañana y durante ocho horas corrijo mi vista pero sin necesidad de utilizar unos lentes. Lo que está aquí en común entre todos estos casos que le estoy mostrando es que en todos se sustrajo algo, algo esencial, se eliminó el elemento esencial, ¿sí? Y esto es para mostrarle y presentarle uno de los elementos básicos de la metodología Citi, que viene de los estudios de este señor que yo le estoy eh, compartiendo aquí, que es el señor Altschuler. Este señor, en los años 50, era una persona que patentaba inventos y se puso a investigar cientos, miles de inventos, que, porque hacia su oficina llegaban los inventores para pedir el código de patente. Y lo que pasó con él, y luego esto a través de un alumno de un alumno de este señor que llegó a Israel, se ponen a estudiar todos estos es inventos y tratan de encontrar qué es lo que está pasando acá. Se pone a estudiar cientos, miles de soluciones innovadoras. Y qué es lo que el gran hallazgo que hacen aquí descubren de que aquí hay patrones inventivos. Las personas están inventando algo nuevo, eh, digamos, sin darse cuenta, de manera involuntaria, inconscientemente, responden a una especie de algoritmos de pensamiento. En estos algoritmos de pensamiento, ellos eh, logran inventar algo diferente, algo nuevo, ¿sí? Pero se empiezan a repetir. En, en el orden de miles de inventos, se dan cuenta que hay menos de 100 patrones de pensamiento que son comunes. Entonces, ¿qué es lo que hace Saití? Los, eh, los entiende, los estudia y desarrolla un conjunto de herramientas, que son cinco herramientas, son, son poquitas herramientas de pensamiento que me permiten generar mis propias soluciones innovadoras. Bien, ese círculo virtuoso que realiza Saití en base a los estudios que hizo el señor Atschuller, que él desarrolló una metodología que se llamaba, se llamaba TRIS. Esas herramientas son distintas, no son operaciones matemáticas. Nos gustaría que sea así porque sería muy sencillo. Cada una de estas tiene mucha sabiduría, tiene una, eh, técnicas especiales para ser aplicadas en equipo de trabajo. Los ejemplos que yo les mostré responden al patrón de pensamiento de la sustracción, pero ese es uno que tiene una técnica de aplicación de varias eh, herramientas y patrones de pensamiento que podemos aplicar. Bueno. Con esto, nosotros ya vimos que lo que nos impide innovar son estas fijaciones mentales y con estas herramientas de pensamiento que están basadas en estudios, ¿cierto? Profundos estudios, logramos saltar las fijaciones mentales. Muy bien. Dicho eso, podemos decir que a nivel de modelo de la metodología, porque digamos, como responsables de TI, como personas que tenemos que, que muchas veces liderar la innovación, nos va a gustar saber que esta metodología también tiene distintas capas. En el centro podemos ver que tenemos estas herramientas de pensamiento. Pero no solo se trata de saltar las fijaciones mentales. También se trata de ver con qué elementos yo voy a saltar las fijaciones mentales y con qué elementos, con qué recursos yo voy a hacer la innovación. Y me gustaría recordar, porque fue, eh, fíjense lo que fue eh, esta situación de Apolo. Cuando se acuerdan, si todos vieron esta película, de que cuando estaban tratando de llegar a la Luna y estaba esta competencia entre Estados Unidos y Rusia y ocurrió esto de, de que en Apolo 13, en el año 70, de que dice Houston, tenemos un problema porque falla en, el, en órbita la nave donde están los astronautas. Bueno, y se hace todo un trabajo de emergencia para salvar a los astronautas, pero se hace una solución creativa e innovadora a la solución pero usando los recursos que estaban en la nave en órbita. No había tiempo de mandar más recursos, digamos, fuera de la Tierra, sino que había que encontrar una solución con los recursos disponibles. Esto tiene mucho que ver con la innovación que ocurre en Israel, que, que es un estilo de innovación de la economía de la escasez, que es una innovación basada en los recursos que tenemos disponibles. Bien, eh, si lo vemos así gráficamente, podemos decir que es, una, es un aprendizaje con la metodología, fomentamos en que cuando tú quieres innovar trates de descomponer lo máximo posible los recursos que tienes porque tú no tienes un auto lo que tú tienes es una serie de elementos hasta el más chiquitito que uno puede ver en por ejemplo en esta imagen que nos trata de eh, orientar en cuál es el entendimiento de este tema del mundo cerrado el mundo cerrado digamos que vamos a decir que es esta innovación dentro de la caja y bueno y y digamos, las restricciones. También esto nos, va, nos fomenta la, la innovación y la creatividad. Esto es una imagen muy fuerte. Eh, pero cuando estamos en una situación de restricciones real, es cuando realmente con los recursos que nosotros tenemos disponibles, logramos inventarnos. Y en eso en Latinoamérica somos muy buenos en encontrar con mucha chispeza cómo resolver una situación en base a los recursos que tenemos disponibles. Entonces, tenemos las herramientas de pensamiento. Y tenemos los principios. Yo les mostré recién el principio, por ejemplo, del mundo cerrado. Pero la metodología tiene muchos principios y donde este es quizás uno de los principales. Cuando nosotros eh, tenemos el principio de las restricciones y del mundo cerrado, podemos decir que usando estas herramientas podemos saltar las fijaciones mentales, pero nos quedamos dentro de la caja. No nos vamos fuera de la pantalla, sino que lo que hacemos es generar soluciones innovadoras. Que están dentro de la fijación mental y las restricciones del mundo cerrado. Muy bien. Tenemos las herramientas, tenemos los principios, y esto sabemos que lo podemos hacer a nivel de individuo. Nosotros mismos podemos activar la creatividad en nosotros mismos cuando estamos enfrentados a una situación. Pero cuando estamos en equipo, en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, en sus universidades, nos gusta decir que también aquí hay roles. Y los invito a tratar de identificar estos roles. Porque digamos yo como innovador, como persona creativa que voy a transformar un proceso, por ejemplo de TI, voy a tratar de hacerlo con los elementos que tengo disponibles, ¿sí? Voy a hacer, digamos yo podría armar un equipo de trabajo y podría tener un grupo de participantes, pero siempre va a ser recomendable que exista alguien que tenga el rol de ser el dueño del desafío, el dueño del problema, y también que vea un sponsor, ¿bien? Y ojalá nos podamos ayudar con una o dos personas que puedan actuar como facilitadores, facilitadoras del proceso de innovación, que sean coaches del proceso de innovación que queremos hacer como equipo de trabajo. Esos coaches, en el enfoque metodológico que nosotros tenemos, ojalá sean personas que manejen la metodología y puedan conducir un proceso de innovación a nivel de equipo. Entonces, tenemos las herramientas, tenemos el principio del mundo cerrado, bien, que lo hemos visto recién. Pero me gustaría también compartirles un último ejemplo para luego ya pasar una, a, un, a unos minutos de preguntas. Hay otro elemento que es muy importante, que nosotros le llamamos el cambio cualitativo. Que Estos esto son términos bien técnicos, yo sé. Le estoy mostrando una fórmula, una metodología de innovación israelí donde todo es muy muy sistemático. Y me gustaría recordar una historia a propósito de Israel y de tecnología israelí. Esta no es la última tecnología que está ocurriendo hoy día. Esta es los orígenes de la relación de Intel, el gigante tecnológico Intel, con Israel. Eh, en los años, esta historia viene de los años 70 En los años 70 el grupo de investigación y desarrollo de Intel de Israel, que estaba en Haifa, cerca del Technion, ¿no es cierto? De esta universidad muy reconocida de tecnología, desarrollan lo que es el Intel 8088. Fíjense, y les quiero dejar algunos datos. Ese, ese procesador eh, tenía una velocidad de 4,7 MHz. Con el tiempo, el microprocesador logran multiplicar por 6 y logran a llevarlo a 33 MHz. Si esto yo lo pongo en un eh, gráfico, ¿sí? y digo, bueno, perfecto, los eh, flips, las vueltas que tiene el microprocesador por dentro en, a nivel de la causa, me produce una velocidad que la puedo medir en megahertz. Entonces, lo que ocurría en ese minuto era una gran discusión, que era, bueno, ¿cómo logramos hacer microprocesadores que tengan más potencia? Entonces, la, 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 la ley que todos conocemos de que se va duplicando la capacidad de, de procesamiento eh, de manera exponencial, eh, pero aquí había un problema detrás de que a medida que yo iba desarrollando esta tecnología, el microprocesador se calentaba mucho más. Había un problema de que necesitaba poner un ventilador para enfriar el microprocesador hasta que llegó un momento que había un límite. Si queríamos seguir creciendo en capacidad de procesamiento, teníamos que ir cada vez aumentando más la capacidad de enfriamiento. Y eso hacía de que no sea tan viable la solución a nivel de la computación personal. Entonces, en esa IT, y este es el último concepto que les planteo, Tratamos de mirar esto con un pensamiento no convencional. No ir en el causa-efecto, que es infinito, en que necesito mayor velocidad, necesito mayor capacidad de procesamiento, y que voy a tener un límite, porque finalmente se me va a ir calentando cada vez más mi microprocesador. Lo que hizo este equipo de Intel, desarrolló una tecnología muy novedosa, muy creativa, que implicó tener mucha chutzpah, mucho una, una actitud de, de ir ir con, con su posición y vendérsela internamente a la compañía, a la gente que estaba en Estados Unidos, y dieron vuelta al gráfico. Dijeron, bueno, ¿qué tal si incorporamos una nueva tecnología que ellos desarrollaron para que no sea necesario seguir calentando, eh, eh, generando mayor procesamiento en el chip eh, a través, digamos, con la consecuencia de que se calentaba esto? Y lograron dar vuelta esto y, digamos, plantear una solución tecnológica en que a mayor causa menor efecto se producía. Y con eso se logra desarrollar toda la evolución de los microprocesadores, que finalmente son los que habilitan el crecimiento de la computación personal y también de los laptops. Esto es lo que está por detrás, digamos, uno de los elementos para decodificar lo que es el desarrollo tecnológico. Para cerrar, si yo tomo estos dos elementos, que es el mundo cerrado y el cambio cualitativo, son como dos vectores en que el mundo cerrado hace que mis innovaciones estén dentro de la caja, pero por otro lado el cambio cualitativo hace que mis innovaciones salgan hacia afuera. A esto nosotros le llamamos a este círculo intermedio el sweet spot de la innovación. Buscamos que nuestras innovaciones estén en ese punto, como les muestro en este gráfico, que son esas innovaciones que son de bajo esfuerzo, bajo costo, que son parte del mundo cerrado, son innovaciones que las hago con los recursos que están disponibles, pero que son de mucho cambio cualitativo, son muy creativas, producen mucha novedad e impacto, y por lo tanto estamos en el cuadrante que está más arriba a la izquierda. Muy bien. Eh, cuando capturamos estos conceptos, el modelo, este enfoque metodológico israelí eh, nos va cerrando en este modelo de estas ondas, en que tenemos las herramientas, los principios, luego tenemos estas técnicas de facilitación gestionamos proyectos de innovación esto ya a nivel de equipo y finalmente eh, podemos implementar algunas prácticas unas mejores prácticas de innovación organizacional que es una especie de anillo protector para que todo esto esté bien bien implementado en nuestras organizaciones muy bien entonces eh, para, para terminar solamente recordar estas distintas aplicaciones que tenemos eh, la posibilidad de innovar con la metodología CIT. Para quienes les interese conocer más de esto, les eh, dejo aquí algunos eh, datos de un sitio web, un sitio en LinkedIn, donde podemos, eh, pueden buscar más información en muchos artículos que publicamos. Y también les puedo recomendar un libro que se llama Dentro de la caja o Inside the Box, eh, y que es muy, muy interesante para quienes quieran profundizar en esto. Entonces, bueno, eh, me gustaría así dejar un tiempo para preguntas eh, y poder atender a cualquier eh, inquietud o comentario que tengan eh, quienes están escuchando esta conferencia. Muchas gracias. Te agradecemos mucho, Ricardo, una excelente presentación. Creo que eh, ese es el, uno de nuestros focos principales de este tipo de charlas: el tratar de salirnos de la caja, como bien lo mencionas. Eh, que a veces creo no es tan sencillo, eh, y, y eso agradecemos mucho tu enfoque. Tenemos un, un par de comentarios por ahí, a, a, una pregunta, si te parece bien, te las, te las voy a, a compartir. Eh, por ejemplo, Sochi nos, nos comenta, dice, las limitaciones pueden dar pie a innovaciones donde la, la diferencia lo hace proyecto único y exitoso. ¿Qué opinas? no no te Si me puedes repetir la pregunta, por favor. Dice, las limitaciones pueden dar pie a innovaciones donde la diferencia lo hace proyecto único y exitoso. ¿Qué tanto las limitaciones pueden dar pie precisamente a las innovaciones? Yo estamos nosotros completamente de acuerdo con nuestro enfoque de que las mejores innovaciones son las que ocurren desde las restricciones, como les mostraba en alguno de esos ejemplos. Cuando estamos sometidos a un límite, a una restricción, y no tenemos todo ese dinero de todo el mundo, toda esa abundancia para resolverlo, es cuando surgen esas innovaciones más puras, más lindas, que, que se resuelve una situación con los recursos que tenemos disponibles según nuestros límites. Así que completamente de acuerdo con eso. Fíjese el caso de Watergen, que desarrolla una innovación que si yo no tengo acceso al agua, porque estoy en un desierto, estoy en un lugar muy pobre y no tengo acceso a un sistema de agua potable, imagínense el nivel de la innovación. Esta es una innovación israelí muy importante en que permiten, dicen, bueno, perfecto, ¿y por qué no saco el agua desde el aire que sí está disponible en este desierto, en este lugar en que estoy muy alejado? Está, eh, no, no te escucho, Freudland. Ahora sí. Bueno, te comparto otra pregunta, muchas gracias por tu respuesta. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede el pensamiento... Si sistémico invertido, ayudar al cambio, a, perdón, a cambiar la orientación cultural, eh, para el caso específicamente de México, de las personas y, y que esto tenga repercusiones en la vida académica y profesional. Es una excelente pregunta y, y nos pasa mucho, en, en especial en nuestros países en Latinoamérica, en que culturalmente... Eh, la primera respuesta muchas veces va a ser, esto no se puede hacer. Esto en general vamos a encontrar esas barreras. Eso es lo que les comentaba, que en esta metodología está muy estudiado. Eso se llaman fijaciones mentales. En vez de combatir contra eso y tratar de eliminar las fijaciones, ¿eh? lo que nosotros hacemos, recomendamos es entenderla y eh, más bien poder estudiarla y decir, perfecto, cuando me están diciendo que no, es porque realmente esta persona me está, me está respondiendo desde un seco cognitivo de que es una cosa mucho más humana, mucho más natural. Entonces, metodológicamente lo que nosotros hacemos, usamos una de estas distintas herramientas de pensamiento. Yo les mostré un ejemplo que es la herramienta de la sustracción, pero hay muchas más, que me permiten saltar en la fijación mental. Y aquí mi recomendación es no pensarlo mucho, simplemente sentarse en un equipo de trabajo, colocar los recursos que están disponibles sobre la mesa, digamos, este mundo cerrado y aplicar la metodología y confiar para generar nuestras propias innovaciones, pero siempre involucrando a nuestro equipo de trabajo a los tomadores de decisiones. No queremos hacer la innovación en una sala y luego ir a la sala de al lado a preguntarle al tomador de decisión si le gustó o no le gustó la innovación. Nosotros aquí preferimos mucho más este enfoque israelí, que como les decía con majuzpa que esta, esta provocación, estas ganas de hacer que las cosas pasen, y decimos al tomador de decisión, por favor, venga, lo invito y usted junto con nosotros vamos a generar las innovaciones, ¿sí? Repito, siempre con tecnología o sin tecnología, porque realmente una metodología como esta la debemos entender que también es una especie de tecnología, de cómo hacer las cosas de manera más más inventiva. Gracias Ricardo, creo que nos da tiempo todavía para una última pregunta. Nos dice Ana Karina, ¿de qué manera se asegura en esta metodología el tiempo para asegurar que no sea excedido. También es una muy buena pregunta y la puedo responder desde la experiencia. Y, y, y quiero nuevamente hacer el paralelo con, con lo que es la cultura israelí, esta fórmula israelí de hacer innovación. Acá nosotros estamos en una lógica que es promover el que no hay tiempo. No hay tiempo. Realmente tenemos que vivir el día a día y, y en el día, cuando estamos enfrentados a un desafío, tenemos que resolver el tema. Cuando surge el desafío, no hay tanto tiempo para estar haciendo planificación excesiva ni estos procesos, eh, como ocurre a veces con el design thinking, que son procesos de exploración, que son muy largos, y donde creemos que haciendo el estudio de los usuarios, de los clientes, vamos a encontrar ahí la solución. Nosotros decimos aquí, es mucho más en base a las restricciones y al límite, incluso el tiempo. Vamos a destinar un tiempo limitado. Vamos a plantear una problemática, un tema a trabajar y rápidamente vamos a generar la solución, pero usando técnicas estudiadas y probadas para generar estas soluciones. Por nuestra experiencia, en una sesión, simplemente en una sesión de una hora y media, nosotros ya logramos generar un conjunto de soluciones usando una metodología especial que realmente van y solucionan una situación en la que estamos trabajando. Si después yo le puedo destinar cuatro horas, ocho horas, lo puedo ir extendiendo, pero en ningún caso van a ser procesos largos que hagan que se me desgaste un poquito el proceso. ¿Bien? Eh, no sé si hay tiempo para más preguntas, pero creo que estamos ya en el horario. Estamos en el límite, te agradezco mucho, eh, estimado Ricardo. Pues queremos a, a expresar nuestro más sincero agradecimiento, además de, de, de que... Nos, nos halagues con, con tu experiencia compartida en esta conferencia. Ha sido, sin lugar a dudas, invaluable. En breve, pues, te haremos llegar un, un pequeño reconocimiento por tu destacada participación en esta conferencia. Además, también extendemos nuestro agradecimiento a la Embajada de Israel en México y a todos nuestros estimados asistentes por su participación y compromiso en este encuentro en OYESTIC. Eh, también aprovecho para hacerles la cordial invitación. A nuestra próxima conferencia titulada La Metamorfosis, un gran desafío para las organizaciones educativas del siglo XXI, que estará a cargo de la doctora Lourdes Ardía Paleana de la O. Esperamos contar, por supuesto, con, con su participación. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias, Ana. Y bueno, pues seguimos por aquí. Muchas gracias a ustedes y a la Embajada de Israel en México.